Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en Playa de Tijuana, aquí en lo que es conocido como el Parque de la Amistad. Aquí en Playa de Tijuana, como les comento, en este momento, si usted alcanza a observar, encontramos dándole seguimiento a esta Vía Cruz migrante. El día de hoy pues está planeado, y como usted alcanza a observar al fondo de esta transmisión, pues ya se alcanza a ver alguna mancha de migrantes, de ciudadanos americanos ondeando la bandera de El Salvador. Y pues vienen con mantas, vienen niños, vienen medios de comunicación. En este momento ya se está movilizando lo que es la policía del borde Japón. Como usted está observando, entre más se acercan o se acerca esta caravana, más se acerca la policía. Y la voz de patrón, y la puerta abajo, y con el puerto observable. Un poco avanzando. Un poquito de alerta, así es. Como llegan.
caravana migrante. De este lado de la frontera, de Tijuana, Baja California. Y al grito de alerta, pues dejamos las imágenes para que ustedes ¡Sí!
Todos los que venimos de la caravana, vamos a una sola voz.
pero todos. ¡Los migrantes! ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡Somos trabajadores! ¡Internacionales! ¡Internacionales! ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nos asesinan? ¡Si somos la esperanza! ¡Si somos la esperanza! ¡De América Latina! ¡De América Latina! ¡Alto a Donald Trump! Thank you.
vamos a cantar los 5 himnos. O sea, todo Centroamérica vamos a cantar primero con Honduras, luego El Salvador, luego Guatemala y por último Nicaragua. Y por último, la de fuera, ¿no? Bueno, pero también por último vamos a tratar de México, porque no sabemos lo que pasa. Ok, un voluntario que quiere cantar de Honduras. Mario Barro Moroso, con su sol.
días, muy buenos días a todas las personas que vinieron a este encuentro nacional tras la cima de duda. Lo que vamos a hacer es que las compañeras y los compañeros de la Marcha Sin Fronteras van a dar una bienvenida en unos momentos, y después la caravana de este lado. Algunos miembros de la caravana van a dar algunas palabras desde aquí. Entonces, en un par de minutos, la Marcha Sin Fronteras de ese lado va a dar una bienvenida, y después desde aquí, algunos de los refugiados de la caravana de refugiados van a dar algunas palabras desde aquí. So in a couple of minutes, the March Without Borders in the United States is going to give a welcome, and after that, a few of the members of the refugee caravan are going to say a few words from here. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Thank you everyone for being here. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva Centroamérica! ¡Que viva México! ¡Que viva el pueblo solidario de Estados Unidos! Latina, luchada de rojo está la frontera, porque ahí se mata a la clase obrera y no tiene conciencia. Nos hemos visto obligados a tomar ruta peligrosa, donde hay abuso y mucha violencia, y el gobierno se queda callado y no dice nada. Si no
muchos los soldados que nos han quedado, son un mutilado y otros nunca los encontraron. Queremos justicia, tenemos derecho a la vida, que mi nombre es un instante. No nos militamos, a mí somos aquí, yo lo queremos libre, tanto para nosotros, cultura, Guatemala, la policía, El Salvador, y Nicaragua, también se nos dio esa mano. Tenemos miedo, que nos asesinan, si somos los piratas en la América Latina, llorando el rojo, el pueblo que nos llena, encerrada en la casa de vida. Tenemos miedo, porque nos asesinan, si somos los piratas en la América Latina, llorando el rojo, el pueblo. La frontera, ahí se mata a la casera. Aquí te sentamos, en la reunión de la fuerza. Y la lucha es de todo, no estamos solos. Anda a tu lado, nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo siempre el camino. Buscando corazones de personas que sin corazón no se tiran como todo el frío y el hambre. Gracias Padre por ser tan bondadoso con nosotros los estamos buscando. Que nos mata porque nos asesina, si somos los piratas de América Latina, llorando el rojo hasta la frontera, porque ahí se mata a la clase obrera. Porque nos mata porque nos asesina, si somos los piratas de América Latina, llorando el rojo hasta la frontera, porque ahí se mata a la clase obrera. Y dice, el Señor que lleva en este lugar, nosotros los centroamericanos, como compañeros de la caravana, ahora vamos a escuchar las palabras de la Marcha Sin Fronteras, así que todos y todos presten atención de ese lado, del lado de Estados Unidos, donde están las compañeras y los compañeros solidarios de la Marcha Sin Fronteras. Vamos a escuchar sus palabras. Thank you.
ojalá que no me hagan menos. Una, dos, tres. ¿Se escucha? ¡Sí se escucha! Hola. Hola. ¿Sí se escucha? Hola. ¡Hola, hermanos centroamericanos! ¡Hola! ¡Les habla aquí desde la compañera Claudia! Yo me vine de El Salvador a los 12 años y me vine solita, entonces no se compara mi camino a lo que ustedes han caminado, pero sí conozco la jornada. ¡Los quiero mucho! ¡Les mando abrazos! ¡Hemos venido caminando desde Los Ángeles hasta cada frontera para apoyarlos, para utilizar nuestra voz, para defenderlos y dejarle al pueblo saber que ustedes son gente bonita, gente luchadora, que busca una buena vida! ¡Estamos muy felices de tenerlos aquí, muy contentos! ¡Bienvenidos! Ahora les paso a la compañera. ¡Hola, mis cocos! ¡Estamos de Los Ángeles! ¡Y estamos aquí para darle solidaridad! ¡Para que sepan que no están solos! ¡Que no están solas! ¡Que no están solas! ¡Aquí estamos con ustedes! ¡Aquí nosotros hemos, algunos de nosotros también hemos pasado! Y sabemos lo difícil que es que estar en este país sin papeles, como sin papeles y sin miedo. Y aquí estamos enfrente de ustedes con nuestra responsabilidad como tropas paliales. Quiero que sepan que vamos a estar con ustedes
en mente y en espíritu cuando vayan a cruzar. ¡No se lo han convencido! ¡Este es su derecho! ¡Y piensan! ¡Ya convencen a mí! ¡Que son muy difíciles! ¡No se olviden que nos tienen aquí a cada uno de nosotros! ¡No lo olviden! ¡Aquí estaremos! ¡Y que viva los emigrantes! ¡Que viva la decisión! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el mundo sin fronteras! ¡Alerta! Gracias.
días a... Buenos días, compañeros. Un beso grande, un abrazo enorme para los compañeros de Los Ángeles. Les agradecemos por su apoyo y que Dios nos dé fuerzas y que todo salga bien. Un saludo para todos. Orfa Marín. Muy buenos días, pueblo mexicano. Le damos las gracias, ¿verdad? México, por haberlos dado el apoyo a todos nuestros paisanos, ¿verdad? Que venimos inmigrando. Y yo estoy agradecido porque México nos ha dado alimentación, nos ha dado medicina para nuestros hijos. Y yo le doy gracias, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho México. Sin México no estuviéramos en este lugar donde estamos. Y yo pido, ¿verdad? Pues yo me voy a entregar y le pido el asilo, ¿verdad? Que voy a pasar a Estados Unidos. Y que se respeten los derechos de los inmigrantes. Gracias. Mi nombre es Carlos Antonio Aguilera Serna, originario de Honduras, Choluteca. Gracias. Somos un pueblo. Somos un pueblo. Los migrantes. No somos criminales. Somos trabajadores internacionales. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza. Si somos la esperanza. De América Latina. De América Latina. Manchada de rojo. Está en las fronteras. ¡A la clase obrera! Muchas felicidades a toda la caravana de Pueblos Sin Frontera. Estamos por culminar quizás y despedirnos de México. Bendito sea Dios de que estamos acá con mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, pero también con mucho apoyo. Hemos logrado llegar hasta acá. Gracias a México por habernos abierto sus puertas. Venimos desde Tapachula, momentos en el tren, momentos en camiones, momentos caminando. Pero gracias a Dios estamos aquí. La lucha la hemos, estamos por culminarla. Y todavía nos falta pedir asilo y esperamos que también el gobierno de Estados Unidos nos abra las puertas para nuestros niños. Que han venido junto con nosotros, no importa el frío, el calor, el hambre, por muchas veces, y también en el tren, arriesgando la vida de nuestros pequeños. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Gracias a la caravana Pueblos Sin Fronteras por el apoyo a los organizadores, a todas las organizaciones que nos han apoyado. Gracias, con la ayuda de ellos hemos llegado hasta acá, con mucho esfuerzo. Aquí estamos diciéndole gracias a toda la caravana por estar con nosotros todavía. Entonces, vamos a seguir, la lucha sigue hasta llegar al sueño americano para nuestros hijos, ¿verdad? Pedimos un apoyo más cuando ya estemos al otro lado. Gracias a todos los periodistas también, que día tras día muchos han andado con nosotros, día y noche. Aquí están también muchos de ellos. Gracias a todos y a todas las organizaciones, al Grupo Mesa, a las autoridades y a toda la solidaridad de México. Gracias por todo, compañeros, y aquí estamos diciendo presente Pueblo Sin Fronteras. Estaremos comenzando una serie de actos de manifestaciones para exigir al gobierno mexicano que cumpla con los acuerdos establecidos
en relación a otorgar visas humanitarias a los compañeros y compañeras miembros de la caravana. Miembros de la caravana que hemos estado caminando desde Tapachula, juntos en colectividad, generando lazos y manifestando siempre nuestro derecho a tener una vida tranquila. Hacemos responsable al gobierno mexicano de su no cumplimiento y que es más que necesario su acción, su intervención de forma humanitaria y que dé seguimiento a los acuerdos. Se prometieron aproximadamente más de 1,000 visas otorgaron y de esas visas no ha habido una sola. Hicieron operativos a la caravana, lo cual nos pusieron en peligro. O sea, han reprimido de alguna manera esta manifestación tratando. No es justo que pidan y que diga la gente que está necesitada de trabajo, de manera y con estrés. Y bajo esa creencia se quedaron más de 300 personas esperando esas visas. En los lugares donde han estado viendo, los están diciendo que los documentos no son válidos. ¡Queremos ver esas visas, compañeros! ¡Sí o no! Así es, compañeros, que cumplan. Pidieron con dinero que iban a dar las visas por complacer a Donald Trump, pues que ahora cumplan con su compromiso o los haremos cumplir. En unos comenzamos una huelga de hambre de parte de esta caravana hasta que nos entreguen y salgamos con una visa en mano. Porque esas son las promesas y las promesas se cumplen, compañeros. ¡Somos un pueblo! ¡Somos un pueblo! Así es, compañeros, somos un pueblo sin fronteras. Bueno, muchas gracias. Ya que en los últimos dos días hemos realizado preparación y orientación sobre información sobre los derechos de las personas que van a solicitar asilo, lo que sigue ahora es que van a comer los compañeros y de ahí vamos a ir todos hasta el lugar de Caracol, que está frente al Museo de Cera, y de ahí vamos a caminar a la garita del Chaparral para que las personas que van a solicitar asilo se entreguen. What we're going to do now is, because we've been spending the last couple of days providing orientation as to the rights of asylum seekers, the group of asylum seekers and the rest of the people who are here with the caravan, we're going to have lunch. From there, we're going to go in our buses to Enclave Caracol, which is right across from the Wax Museum, and from there we will walk to the port of entry, to the San Ysidro port of entry, for the group of asylum seekers to present themselves at the border. Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar aquí. De esta marcha, especialmente pues un grupo de norteamericanos. Ok, compañeros, aquí estamos, la Alianza Migrante de Tijuana, organizaciones de la sociedad civil en atención a la comunidad migrante que llega a la frontera. Lo que fue Mexicali, Ángeles sin Fronteras, representa toda una comunidad que habla por la comunidad migrante, tanto deportada como migrantes en tránsito que llegan a esta frontera de Tijuana. Esta alianza está formada por varias organizaciones. Lo van a hacer la lucha porque por los migrantes, tanto deportados como migrantes nacionales y extranjeros. Estas organizaciones que apoyan con albergues, de los cuales muchos compañeros hicieron su labor desde Mexicali hasta Tijuana para apoyar a toda esta gente que viene de Centroamérica. Gente, incluso tendrás que decirlo, no dio la atención de alguna manera por parte del Instituto Nacional de Migración, que hay que tener normalmente en el sur del país. Hasta casi al norte ha dado la atención, pero necesitamos que tomar esa línea que tienen ellos, o más bien esa dirección, apoya de forma significativa en la frontera en Baja California. Existe allá, en la entrada del país, en Veracruz, en México, pero no existe acá en la fronteras. Queremos que tomar para toda la comunidad que se queda al final aquí sea atendida por el Instituto Nacional de Migración. Ya se hicieron los apoyos y los arreglos con el delegado para que esto se dé. Ya nada más esperemos que los desenlaces, después de lo que va a pasar en unas horas,
sea lo conveniente para que estas personas sean atendidas, de toda la gente que decida quedarse aquí en el país. La Alianza Migrante Tijuana siempre va a dar el tema. Comunidad que viene de Centroamérica y de otros países del mundo, como lo hicimos con la comunidad haitiana en su momento. Ahora queremos que a esta gente que viene de lugares también centroamericanos, países hermanos, sean atendidos con la misma oportunidad que se les dio a la comunidad haitiana en su momento. Esperemos que las autoridades lo hagan aquí, en Baja California, ya que aquí están llegando comunidad de Centroamérica. La Alianza Migrante Tijuana, Ángeles Sin Fronteras, hace esa petición a nuestro propio gobierno, pero también al pueblo de Estados Unidos, a ese gobierno, que esperemos que les dé la atención, que les dé lo que vienen pidiendo, el asilo humanitario para esta comunidad tan despreciada en Sudamérica. Gracias, Alianza Migrante de Tijuana. Para cruzar hacia... desde el centro hacia lo que es la zona de la Garita. Y ahí se entregan a las autoridades americanas. Así mismo. Policía. El trámite de visa humanitaria. Gracias.